Porque la situación está peor en estos momentos en un pueblo hermano, la Argentina, gobernada por un pinche loco, desquiciado, que pues ahí impuso la ultraderecha mundial, un verdadero desequilibrado que está destruyendo a su país, como le digo, como un verdadero loco, atacando a cualquier tipo de institución que tenga que ver con la justicia social, que tenga que ver con lo que está bien. Este sujeto, bueno, pues se ha empecinado en imponer el neoliberalismo más salvaje que existe, en apoyar a las élites y en destruir al resto de las clases, de la clase trabajadora, la clase media e incluso la clase alta, la clase empresarial, a los microempresarios o pequeños empresarios para favorecer a los más ricos de los ricos en Argentina. En estos momentos hay una serie de adultos mayores que están protestando contra, pues, la reducción de sus derechos debido a otra de las políticas infames del loquito ese de Javier Milei. Y la respuesta de este sujeto ha sido utilizar la fuerza pública para reprimir a los adultos mayores. ¿Imagina usted eso? O sea, esto es a nivel macro. ¿Se acuerda usted de cuando la infame Sandra Cuevas, exalcaldesa de Cuauhtémoc, también fue ahí de manera micro en su mini alcaldía? Fue ahí a madrear viejitos a la Santa María de la Ribera. ¿Se acuerda? Cuando madreó viejitos con sus. Con la bola de esquiroles y ahí de matones que tenía, que se puso a madrear viejitos. Ahora, imagínese ya a nivel de país que el presidente de un país se ponga a madrear viejitos con su policía federal. Mire, eso es lo que está pasando en Argentina en estos momentos. Le voy a compartir lo que publica la corresponsal de La Jornada ahí en Buenos Aires, Estela Caloni. Dice: unos 30 lesionados, entre ellos periodistas. Fue el resultado de la segunda represión en una semana contra los jubilados, que en una marcha pacífica, como la que realizan todos los miércoles, llegaron hasta los alrededores del Congreso y se encontraron con un cerco de centenares de policías, gendarmes, prefectos navales, como dispuestos a enfrentar una manifestación violenta, y los agentes se ensañaron con los más ancianos e indefensos, a quienes arrojaron gas pimienta y su agregado químico directamente a la cara al aplicar el protocolo antipiquetes es antimanifestaciones, dispuesto por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Fueron varias las organizaciones de jubilados que protestaban contra el veto del presidente Javier Milei a la ley de jubilaciones que dispone el aumento y la movilidad jubilatorias. Es decir, Javier Milei vetó una ley de jubilaciones para estos ancianos, para estos adultos mayores, que para que obtuvieran un aumento en sus jubilaciones, y este hijo de su mal dormir, pues se puso en su macho y les vetó esta disposición. Dice: el miércoles pasado también fueron reprimidos con extrema violencia. Fue sorprendente hoy no solo la cantidad de fuerzas de seguridad que parecían superar en número a los jubilados reprimidos acompañados por representantes de organizaciones sociales, que fueron claves al momento de ayudar a los lesionados y heridos. Los uniformados comenzaron a empujar con sus escudos, golpeando además con bastones a los jubilados para que subieran a las banquetas, lo que era imposible, y estalló cuando intentaron dar vuelta alrededor del Congreso. La escena de ancianos sentados cegados por los gases fue más dolorosa. Bullrich ordenó además reprimir una marcha pacífica, como era el banderazo de protesta de la Unión de Empleados Judiciales, frente a tribunales por reivindicaciones salariales y que dejó numerosos heridos y detenidos. El caos comenzó cuando la Policía Federal llegó cuando se retiraban plegando las banderas y los atacaron con bastones, gases y balas de goma sin mediar ningún conflicto. Bueno, hay más de lo que reporta la corresponsal de La Jornada, Estela Caloni, pero pues queremos poner la voz de la gente ahí en estas manifestaciones. Una señora de la tercera edad jubilada, esto fue lo que planteó en medio de las manifestaciones, antes de que comenzara la refriega, antes de que
utilizaran hasta la fuerza naval, imagínese usted, en contra de los viejitos. Este tipo está pero desquiciado. Es un peligro para la humanidad. Definitivamente, el tal Milei, ese un micro Hitler ahí en Argentina. Vamos destruyendo a nuestro pueblo hermano de Argentina. Mira nada más. Bueno, acá nos encontramos como todos los miércoles en el Congreso reclamando los derechos de los jubilados y mucho más complicado hoy que hay una direccional nacional en que los jubilados no tengamos salarios para poder sobrevivir y nosotros mantendremos la calle y juntaremos las voluntades de todos nuestros compañeros activos y jubilados para enfrentar esta represalia. ¿Qué le parece? Qué infamia, ¿no? Qué infamia. Bueno, pues nosotros estaremos también muy pendientes de nuestros hermanos y hermanas argentinas. Fuerza Argentina, vamos, aguanten. De alguna otra forma, el pueblo tiene que resurgir en cuanto a todo esto. Y pues bueno, sigan luchando por sus derechos, por la justicia social. Llegará el momento en que puedan pasar este trago amargo. Saludos, por supuesto, a nuestro queridísimo Daniel De Vita, que seguramente nos podrá informar sobre esto más adelante. Ya sabe usted, el poeta y rapero Daniel De Vita, quien pues ha compuesto incluso hermosas notas para Sin Censura. Le deseamos también pues que esté muy bien. Y estamos muy indignados, es que nos causa mucha indignación esto. Cuando se van en contra de los viejitos, eso nos duele, como no tiene idea, como nos duele el asesinato de niños en la Franja de Gaza a manos del Estado de Israel, al cual apoya al 100% Javier Milei. ¿No? Por ejemplo, dicen por ahí que ha estado enviando incluso, mientras su pueblo sufre, mientras en su pueblo no pueden comer 3 veces al día, este estado enviando ayuda ahí al Estado de Israel para que continúen con su genocidio. Desgraciado. Vamos a más información internacional.